changes every which way. You got to hold on to what you need. And if I hide myself away, how could I grow with the world away? We can trust each other, always make things right. What is more important than loving someone right? La la la. Changes every which way. You've got to hold on to what you stay. Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores y estamos aquí con Steve Palacios, reconocido chalateco joven, que tiene su emprendimiento y nos va a comentar cómo nace esta historia de dulce y picante, que pica rico, ya vamos a ver si es verdad que pica rico, y pues va a comentar cuáles son sus proyecciones, los servicios que tiene, porque fuera de cámaras estamos hablando de la cantidad de productos que ahora se suman y también los servicios con los que cuenta. Así es que muchísimas gracias por recibirnos. Teníamos pendiente esta visita. Muchas gracias a ustedes también por el apoyo. Mi nombre es Steve Palacios, como se lo decía. Dulce Picante nace en el 2022 con una temática muy diferente a la que tiene ahora. Nació así como yo empezaba la universidad y mis compañeros me decían, ¿por qué no traes dulces a vender? Porque en la universidad de la noche no hay, digamos, como que abierto un cafetín. Entonces, y decidí yo como que, vaya, también les dije, comencé a llevar paletitas de esas de cervecita, de Clorox. Y poco a poco fue como que fui metiendo más en el ámbito de lo mexicano. Para hoy en día tener lo que es dulces mexicanos, dulces tradicionales. Y pues ya casi vamos para el segundo año, que dos años tenemos ya de tener el negocio. Y pues ahí vamos. Como dicen a veces, de la práctica, la teoría y emprender, lo que nos enseñan en la universidad, sí. Y a estar en vivo y a todo color, lleva un gran proceso. Sí, la verdad que sí, lleva un proceso. Pues estoy estudiando administración de empresas y pues con mi negocio he aprendido muchas cosas, lo he puesto en práctica también, como hasta hacer un pequeño inventario. O sea, eso es como algo importante en un negocio. Y pues todo lo que los estamos dando a conocer, el conocimiento de la universidad, lo estamos poniendo en práctica pues ya en nuestro negocio. Y eso es muy bueno, pues de hecho, porque usted sabe lo que ingresa, lo que vende. Sí, lo que entra, lo que sale, lo que no va a salir y pues el producto que se mueve. Así es. Y algo bien importante que mencionábamos fuera de cámaras, los productos nacen con la idea de lo picante. Sí. ¿Lo dulce se agrega? ¿Por qué necesidad? ¿Qué? Cuando yo creé la marca Dulce y Picante, yo cuando dije, bueno, yo no quiero que se llame Dulce Mexicano, dije yo, porque no voy a vender solo dulces. Sabemos que la demanda de los dulces es poca de adultos, más que todo de niños. Entonces cuando yo decidí poner Dulce y Picante, dulce, dije yo, para los niños, los amantes que comen dulce y no pican, y picante para el área del área del rubro de los mexicanos. Entonces por eso nació los Dulce y Picante. Aparte de eso, les voy a comentar que está los productos de los dulces, se suma el producto de la bebida. Sí, también estamos implementando en Dulce y Picante lo que son los frozen, cualquier tipo de fruta, puede ser lo que es piña, melón, etcétera, ¿verdad? Y también estamos implementando lo que son las micheladas. Tenemos la michela, la locachela, la frutichela y... Yo aquí tengo, miren, ha preparado esta, ¿cómo se llama? Esa se llama la frutichela. Esa es la frutichela. Esa es la frutichela. Pueden venir y preguntar por la frutichela. Pueden venir y preguntar por la frutichela. Incluso en entrada están lo que son los rotulitos de las micheladas y pues con gusto se les va a atender.
Pueden llevar, entonces viene el cliente, si por el calor de Chalatenango, una frutichela o una chelada o de cualquier variedad que usted tiene, o llevar dulces, o inclusive ahora suma también el producto de las fiestas. Sí. Pueden ser fiestas temáticas y tiene la piñata, las bolsitas, agrega también el servicio de lo que estábamos viendo de las boxes, las cajitas. Las cajitas, sí. Sí, incluso a veces viene gente como que yo quiero una michelada, pero la quiero para llevar. Y sí tenemos el servicio para llevar también, le damos un diferente vaso. También los contamos con delivery. Tenemos, pues, Chalatenango se considera como, ahora hay como le digo, varios deliveries que, pues, ayudan en ese trayecto, ¿verdad? Y, pues, los mandamos con más de alguno de ellos. Y también, como se decía, implementamos lo que son la temática para fiestas. Tenemos lo que son piñatas, dulces tradicionales, quiero ver globos, o sea, todo lo que puede existir en una fiesta. Incluso si no lo tenemos, lo rebuscamos para que el cliente se vaya feliz. Sí, porque hay fiestas temáticas para niños y también para adultos, sí. Sí, porque incluso a veces hay como despedidas de soltera y me vienen a buscar globos y, pues, si no los tenemos, los conseguimos. Me parece la idea magnífica porque el hecho de satisfacer todas aquellas necesidades de clientes jóvenes, ahora adultos, los niños, hacer regalos, personalizar también, digamos, yo quiero algo personalizado como venir con mi jarrita y decirle, Steve, mira, yo quiero, pero en mi jar. Sí, también, o sea, incluso estamos asociados con otras marcas donde los hacen lo que son jarras, termos, langer, tazas personalizadas y, pues, ya. Ahí se puede ver una cajita que hay una taza personalizada de Pac-Man y, pues, esa ya lleva dulces también, lleva lo que es la taza, el termo, el langer y, pues, lo que el cliente pida, pues nosotros lo hacemos con gusto. Hablando de lo que el cliente pida, los regalos, boxes, sí, y todo lo demás, yo puedo decidir qué va y usted puede ser como cómplice y enviarlo a un lugar que yo... Sí, incluso puede ser anónimo también, o sea, me pueden escribir a la página y, pues, me dice, mándelo a tal lugar, pero que no sepa quién me lo mandó. Con gusto, nosotros somos, pues, discretos en ese sentido, de verdad. Lo que nos importa a nosotros es complacer al cliente para que sea en su momento feliz, pues, y así. Hablábamos también, fuera de cámara, si lo vamos a mencionar, hay gente en el exterior que quiere enviar un regalo. Sí. Y no sabe qué, pero si a usted le gusta lo picante, lo dulce, las fiestas temáticas, Steve hace todo lo posible por llevárselo. Y esa persona hace su envío, acepta transferencias, ¿cómo son las formas de pago? Nuestras formas de pago, pues tenemos lo que, aceptamos cualquier tipo de tarjeta, tenemos lo que es Cubo, pues también transferencias, contraentrega, o sea, tenemos la variedad. De aquí no se va a decir que no ando efectivo, pero si ando tarjeta, con gusto nosotros pues tenemos cómo cobrarle. Es lo importante. Dar todas esas opciones y alternativas. Sí. Es que hay esta parte también de los servicios que se tienen. A ver, hablábamos de la comunicación. Uh-huh. En redes sociales o WhatsApp, ¿cómo hacen para poderse comunicar con usted o en la página? Pues en la página estamos como, en Instagram estamos como dulce.epicante, en Facebook estamos como dulce y picante, nuestro WhatsApp es 79 59 56 29. Lo vamos a dejar ahí en pantalla en los enlaces también para que ustedes puedan buscarlos. Y mire, de verdad, vengan al local. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados, para ser más a lo salvadoreño o a la referencia, estamos enfrente de la comida china del mercado. No hay donde perderse. Usted llega enfrente de la comida china, dos pasitos arriba y ve el gran rótulo que dice dulce y picante. Para los chalatecos y los que no son de Chalate, mire, ubíquese usted por la catedral y va preguntando por la iglesia de San Antonio y por ahí donde estaba el CNR, ahora Premium Center, por ahí usted se va ubicando también. Porque mire, a ver, los horarios del local. Usted me mencionaba que hay horarios para clientes especiales. Sí, mire, tenemos, le digo diversidad de horarios porque los días lunes, como tengo la faceta de estudiante también, los días lunes estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los días martes estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Si el cliente está todavía aquí de las 9 de la noche, yo no lo voy a correr, ¿verdad? En ningún momento. Seguimos hasta donde el cliente aguante, ¿verdad? Y de ahí los días miércoles estamos igual de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
jueves y viernes estamos hasta de las 8 hasta las 9 de la noche también. Y ahí sábado sí estamos desde las 8 hasta las 4 y media. Pero regresamos con un segundo bloque a las 5 y media de la tarde y cerramos a las 9 de la noche. Así que el horario nocturno aquí es bienvenido usted cada vez que quiera y decida, acá lo van a atender. Y aparte, pues usted selecciona lo que desea comer o si quiere para llevar o inclusive en esos horarios también, el delivery. Sí, también todavía a esa hora pues tenemos delivery que los hacen el mandadito, ¿verdad? Los mandaditos ahí para que usted pida lo que quiere. Y bueno, ¿qué más nos falta agregar? ¿Qué más? Ah, también pues aparte del local, pues estamos ubicados en la plaza de Chalatenango los días martes y sábado. También estamos en la Universidad Dr. Andrés Bello. Estamos los viernes y sábado también vendiendo nuestro producto. Ok, estamos ahí. Ya usted vaya monitoreando porque tiene muchas opciones y alternativas. Aparte de eso, miren, por aquí tenemos, si usted quiere regalar algo y no sabe qué dar, pero que sabe que a esa personita le gusta lo mexicano, le gusta el dulce, se le gustan las micheladas, una fruta. Aquí tenemos la Giscard. Aquí está, mire, usted puede colocarle cualquier dedicatoria y el valor también es opcional. El valor es opcional, puede ser de $5 para arriba, no importa, o sea, pueden ser 8, 10, 15, 20, $100 también, ¿verdad? Quien quita y le manda una gran caja personalizada, pues se la hacemos en Dulce Picante. Magnífico. Y bueno, tenemos acá todas esas alternativas. Pregunte lo que usted quiera, lo que usted necesite, porque yo sé que le va a resolver, porque tiene una gran creatividad para poder satisfacer a todos los clientes. ¿Well? Sí, sí. Vamos a ver. Voy a salir corriendo de lo picante. No. Para quitar este calor extremo. La verdad que sí. Un calor horrible aquí en Chalatenango que está. Y una michelada de dulce y picante. Perfecto. Excelente. Está, pero magnífico. Sí. También tenemos lo que es la fruta loca. Vamos a probar la fruta loca. Aquí con el palito. Sí, ahí con el palito. Dígame qué lleva. Esa lleva lo que es jícama. Y no le da esa la jícama. Lleva jícama, lleva lo que es pepino, lleva lo que es nuestras salsas, chamoy, lleva una variedad de productos ahí, riquísimo. Y no es el picante extravagante que se siente, que voy a decir, no lo voy a soportar, no, se aguanta. Para ser sincero, me picó más la... la michelada. Bueno. Y eso sí está... ¿Y esto es? Es churro. ¿Uno los tiene aquí en México? Sí, los tenemos en México. También tenemos lo que es snap, la chif, taquis. Incluso hay gente que viene y me dice, ¿los preparas un taquis con chamoyitas? Con gusto se los preparo. No le digo no, limón, incluso hasta ayahuasca, salsa negra. O sea, si lo tenemos con gusto, si no, pues los rebuscamos para que el cliente vaya satisfecho. Está rico. Sí. Está muy sabroso. Bueno, tiene el arte culinario también. Bueno, pues los invitamos. Estoy que los invite para que ustedes vengan, conozcan, llamen, pregunten, consuman y degusten todo lo que aquí. Así es que... Pues llamado para toda la gente pues, que venga a visitar Dulce Picante. Si quiere venir solo a ver, no hay ningún problema. Si quiere venir a ver al servidor, pues no hay ningún problema. Y pues también pues, a consumir una michelada, un frozen, una fruta loca o algún dulcito o algo. Algo que quieran, pues aquí está Dulce Picante. Muchísimas gracias. Y gracias bueno, a usted. Ya están cordialmente invitados. Nos vemos en un próximo segmento y saludos.